En el vídeo de hoy vengo a hablarte de unos conceptos esenciales en el mundo de la ciberseguridad, con ejemplos sencillos para que puedas entenderlo todo a la primera. Te voy a explicar qué son los entornos EPP y EDR, siglas de soluciones de seguridad que empleamos tanto en casa como en las empresas. Cada vez avanzan más y cada vez están tomando mayor relevancia en este mundo. Muchas personas no saben interpretar lo que hace cada una de ellas y es por eso que te lanzo este vídeo. Si tienes dudas o directamente no sabes hasta dónde llega cada uno de estos entornos, quédate a verlo. Ponte cómodo porque hoy te hablo sobre estos dos conceptos, mostrándote lo sencillos que son, pero que efectivamente difieren algo de lo que es un antivirus o cortafuegos tradicional. No olvides darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que saco. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista Byte TI, cuyo enlace te dejo en la descripción. Dicho esto, comenzamos. En este vídeo me voy a centrar y te voy a explicar lo que son las soluciones o entornos EPP y EDR puras. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el software de algunos fabricantes convergen ambas soluciones a la vez. Hay soluciones EPP que incluyen módulos con ciertas capacidades de EDR y viceversa. Por lo tanto, lo dicho, para que este vídeo sea esclarecedor, me centraré de manera aislada en lo que es un EPP y un EDR. Lo primero, como en todo artículo, vídeo y demás, es saber qué significan cada una de las siglas. Con esto no os descubro nada nuevo, pero permitidme que ponga el significado de las mismas a ambos lados. Las siglas EPP corresponden a Endpoint Protection Platform, o plataforma para la protección de un sistema o punto final. Y para EDR, las siglas corresponden a Endpoint Detection and Response, o detección y respuesta en el punto final. Primera aclaración. Siempre que veas la palabra endpoint o punto final en castellano, realmente están hablando de tu computadora, tu portátil, tu teléfono móvil, un servidor, un dispositivo IoT. Pero los puntos finales también pueden ser entornos cloud. Si aún sigues con la duda de lo que es un dispositivo IoT, hice un vídeo que lo puedes encontrar en mi canal, cuyo enlace también te lo dejo aquí arriba. Es decir, un punto final, en estos casos, se refiere a los dispositivos a donde se dirigen unos y otros servicios que se generan en una red, sea una red interna o en internet. Básicamente, son los dispositivos informáticos conectados a una red. Bueno, voy a cambiar la forma o estructura normal de explicar estos conceptos del vídeo de hoy, al igual que hago en muchos otros de mis vídeos, para que lo entiendas mejor. Es decir, y como tengo por costumbre, no te voy a soltar una definición de cada uno y soltarte una chapa teórica. No, te lo explicaré con diferencias, similitudes, aplicaciones, prácticas y demás cuestiones. Lo primero que te voy a decir, para que puedas imaginártelo en tu cabeza y así lo memorices mejor, es que el EPP se centra más en el continente, en el perímetro de lo que quiere proteger, y el EDR se centra en el contenido, es decir, en la parte interna de tu computadora. Esto lo puedes asemejar fácilmente a una discoteca. El agente de seguridad que hay en la puerta, en la entrada de las discotecas, sería el EPP, que es el que te deja o no entrar, dependiendo de si estás en su lista, tu dress code o forma de vestir, o algún que otro factor más, en el que tampoco me quiero entretener. Es decir, es una primera línea de defensa, centrándose en proteger el continente, el perímetro, en este caso, de la discoteca. En cambio, el personal de seguridad que se suele mover dentro de una discoteca, entre el público, que va de un lado a otro observando comportamientos indebidos para evitar peleas, actos ilegales, consumo de estupefacientes y demás cuestiones indebidas, eso sería lo que realizaría un EDR. El EPP, o Plataforma para la Protección del Punto Final, tiene dos características importantes. La primera es que se centra más en el perímetro, como acabo de decir, en el perímetro, en la superficie. Y segundo, que se trata de una solución de carácter más preventivo. Por tanto, y repito, quédate con estas dos características, perímetro y prevención. Y el EDR, o detección y respuesta en un punto final, se trata de un sistema que va más allá del perímetro, se adentra mucho más. Y estando dentro del perímetro, realiza acciones más complejas y avanzadas que un EPP, siempre con carácter proactivo, el EDR. Estas son las dos características con las que quiero que te quedes del EDR. Contenido y proactividad. EPP, continente y prevención. EDR, contenido y proactividad. Sigo. ¿En qué basan su funcionamiento o cuál es su valor en cuanto a lo que hacen estas dos soluciones? Pues una solución EPP es más pasiva y preventiva y se basa, idealizándolo mucho,
en firmas. Recuerda, como expliqué en este vídeo que te dejo aquí arriba, que puedes encontrar en mi canal, que las firmas son como las vacunas, la huella digital de un virus, por ejemplo. Si dispongo de una firma de un virus concreto, puedo identificarlo y bloquearlo. Por eso, que dentro de las soluciones SVP encontrarás los antivirus tradicionales, las herramientas anti-malware, los cortafuegos personales, herramientas IPS para la prevención de intrusiones o herramientas DLP para la prevención de pérdida de datos. Es decir, una solución EPP, simplificándolo mucho, detecta y bloquea. Por supuesto que las soluciones EPP tienen un componente proactivo, es el que se basa en la heurística. Los análisis heurísticos son aquellos que comparan el comportamiento de un fichero, por ejemplo, con ciertos criterios que son característicos de aquellos que son maliciosos. Es decir, que se centra en los ataques más tradicionales del perímetro y, por el contrario, no da visibilidad de la actividad interna del propio punto final o tu computadora. No se centra en el contenido, sino en el continente. ¿Y las soluciones EDR? Pues las soluciones EDR van mucho más allá que el EPP y son, por el contrario, soluciones activas en vez de pasiva. Es decir, que intenta adelantarse a posibles acontecimientos indeseados. Proactividad. ¿Que cómo lo hace? Pues detectando y respondiendo a amenazas más avanzadas, aunque no sean conocidas, empleando técnicas como los indicadores de compromiso, monitorizando en tiempo real lo que ocurre en tu ordenador, chequeando el comportamiento de ciertas actividades por si hubiera patrones sospechosos y peligrosos, haciendo frente también a amenazas de día cero, etc. Y si tienes dudas de lo que son los ataques de día cero, exploits o vulnerabilidades de día cero, en este vídeo que podrás encontrar en mi canal y cuyo enlace te dejo aquí arriba, podrás aclararlo, porque lo explico de manera muy sencilla para ti. De hecho, estas soluciones incluyen inteligencia artificial, las soluciones EDR, para lograr que sean más y más eficientes sus acciones. Por cierto, que tienes dudas o quieres aclarar qué abarca la inteligencia artificial, también hice un vídeo que encontrarás en mi canal cuyo enlace te dejo aquí arriba para que le eches un ojo y no te quepa duda porque lo explico de manera muy sencilla. Cuando hablo de que las soluciones EDR monitorizan las diversas actividades que ocurren en tu equipo, en tu punto final, me estoy refiriendo a, por ejemplo, la ejecución y modificación de archivos, análisis de comportamientos de ciertos eventos provocados por los archivos, cambios en los valores del registro de Windows, por ejemplo, a las configuraciones de red, a la telemetría, etc. Y cuando digo que estos entornos, las soluciones EDR, responden a incidentes o ataques, significa que pueden planificar, priorizar los incidentes de seguridad que van surgiendo, pueden mitigarlos o anularlos completamente, ya que son soluciones que disponen de herramientas internas que permiten hacerlo. Pueden hacer uso de entornos de sandboxing, pueden poner en cuarentena ciertas amenazas, lógicamente, bloquear o borrar tareas o servicios, pueden hacer que un sistema vuelva a un estado anterior a la infección también. Y encima, si quieres indagar en las amenazas y actividades, suelen disponer de herramientas internas de análisis forense para que lleves a cabo tus propias indagaciones, como si fuera un CSI. Y en cuanto a la elección, si estás intentando ver cuál de estas dos soluciones es mejor o cuál te conviene más, tengo que decirte que ninguna solución sustituye a la otra. Si quieres una seguridad completa sobre tu computadora o servidor, la recomendación es instalar ambos tipos de soluciones, ya que se complementan entre ellas. Sería cuestión de buscar fabricantes de soluciones EPP que incluyen tecnología EDR o viceversa. Ojo, y como recomendación, si despliegas una solución EDR en una empresa, para realizar una buena gestión de lo que sucede en los puntos finales, en las computadoras y demás sistemas, este tipo de entornos sí requieren de supervisión, ya que proporcionan cantidad de información con la cual tomar muchas decisiones. Si quieres sacar el máximo provecho de ellas, debes dedicar personal técnico para que las supervise. En cambio, las soluciones EPP no suelen requerir normalmente una supervisión muy intensa y muy dedicada. Pero por supuesto no hay que perderla de vista. Y como última anotación, este tipo de soluciones, las EDR, para la protección del sistema, pueden ser gestionadas desde la nube, proporcionando así muchos beneficios, porque de esta manera el agente que se instala en cada equipo no necesita mantener una base de datos local ni todos los indicadores de compromiso, sino que todo está en la nube, en el cloud. No hace falta que te recuerde que hice un vídeo que está en mi canal, cuyo enlace te dejo aquí arriba, en el que hablé de lo que es la nube y en otro de los diferentes modelos de servicio del cloud. Lo explico de manera muy sencilla para que se entienda muy bien. Aquí arriba, lo dicho, te lo dejo. De este modo, siguiendo con las soluciones EDR, con base en la nube, la base de datos que hay en la nube, en el cloud, se nutre tanto de situaciones, alertas, incidentes de otros clientes, así como los que proporciona el propio fabricante.
por lo que el conocimiento en cuanto a nutrir la base de datos que se puede obtener así es brutal, enorme, y se dispone de manera más inmediata para tu entorno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como te habrás dado cuenta, son conceptos muy sencillos. Lo que ocurre es que a nivel comercial unos ya se terminan adentrando en los otros debido a las soluciones que proveen unos y otros fabricantes, y en ocasiones entender el concepto no es del todo fácil. Por lo tanto, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo. El like o me gusta me muestra tu interés o apoyo para seguir haciendo vídeos y que aprendas más y más de manera gratuita. Y bueno, si encima ya te suscribes, sería la leche. Y no olvides darle a la campanita que hay a su derecha para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Como te he comentado antes, ¿que te interesa verlo? Fenomenal. ¿Que no te interesa el tema de un vídeo en concreto? Pues no pasa nada. Y habrá más vídeos que te puedan interesar porque publico todas las semanas. Dicho eso, un saludo y hasta el próximo vídeo.